y el texto bíblico está en Lucas 15:24, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir, se habrá perdido y lo hemos encontrado. Lucas 15:24. Y en representación a eso, como la habían encontrado y el padre les dio un abrazo, pues estamos representando el abrazo. Y los materiales son pega, lápices de colores, marcadores o crayola, tijera, un papel de construcción o de color de su preferencia y dos papeles en blanco. Lo primero que vamos a hacer es coger un papel en blanco y lo vamos a doblar por la mitad de esta manera. Vamos a trazar una mano así. Después que tracemos la mano, la vamos a recortar y para que se te haga más fácil, como necesitas dos manos, te van a salir dos manos. Después que te salgan esas dos manos, vas a coger el otro papel en blanco y vas a doblarlo por la mitad también. Y vas a hacer un círculo, puede ser con un vaso o con algo redondo, lo puedes hacer tú mismo. Es para la cabeza. Después vas a hacer un cuadrado para escribir el versículo bíblico. Así. Después, una vez recortado eso, para que te quede así. Después vas a coger el papel de construcción y lo vas a doblar por la mitad. Pero en el sentido de doblar por la mitad no me refiero. Me refiero en los papeles. Que significa que lo vamos a doblar por la mitad. Una vez ya doblado por la mitad, vamos a recortarlo por aquí. Para que si te haga más fácil, recortarlo. Para que te quede así. Y vamos a doblar un extremo para el medio y el otro extremo para el medio. Para que te quede así. Pues lo vas a abrir. Ya una vez recortado y esto todo, vas a coger y vas a dibujar la mano. Le puedes hacer uñas y las puedes colorear. Le puedes hacer las marcas de las manos, como tú quieras. En este caso yo no me voy a hacer las uñas y las marcas, para que te quede así. Y una vez hecho eso, vas a dibujar el versículo, vas a hacer el versículo bíblico en el rectángulo. En el cuadrado. Y está en Lucas 15:24. Y después vamos a coger el círculo y le vamos a hacer las expresiones faciales, que significa que le vamos a hacer la ceja, los ojos, la boca, el pelo, y también le puedes hacer la nariz, para que te quede así. Después va a coger el papel que doblamos en tres y vamos a ir pegando todo. Primero pega el versículo un poquito más abajo que arriba para que quepa un poco más la cara. Después le va a echar a la cara abajo. Pega. Para que quede así. Después va a coger las manos y es lo mismo, le va a echar abajo. Espero que ya les haya gustado esta manualidad. Si quieres ver algunas de las que están atrás mío, puedes buscar en YouTube en PIB Caguas o en Facebook Primera Iglesia Bautista de Caguas. Adiós.